bueno que están con nosotros, segunda nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, un saludo especial a mi pueblo dominicano. Yo quiero mucho mi pueblo, Edmundo. Yo también. Y a pesar de eso, me preocupó que vi a Leonel muy triste yo. ¿Ayer? Sí. El presidente Fernández, ¿por qué? Bueno, tú sabes que la fuerza del pueblo está creciendo mucho, pero ahora surgió un nuevo partido y parece que ese partido como que él siente que va a impedir el crecimiento. ¿Y qué partido es? Se llama PBD. ¿No lo has oído? Sí, Partido de los Vagos Dominicanos. Muy fuerte. Entonces, oye el argumento que el tiene... El PBD. PBD. Oye el argumento que tiene ese partido. Yo hasta me sorprendí. Que ellos dicen que a partir de ahora ya hay que dar el 50% del porciento que saca la Junta para los partidos políticos. Le digo yo que ¿por qué? Dice el líder, ¿por cómo le van a dar 50% a esa gente si los políticos son más vagos que nosotros? De razón. ¿Eh? De razón. A nosotros que tienen que darnos porque nosotros trabajamos más que los políticos. Trabajamos. Entonces creo que la clase política a partir de ahora se va a revolucionar porque... Con este nuevo partido yo creo que la competencia va a ser cerrada. El presidente Luis Abinader juramentó hoy al Comité Gestor de Voluntariados de Instituciones Públicas con el objetivo de registrar y facilitar la creación, organización, operación y la consecución de los propósitos de todos los voluntariados del Estado. Esta estructura tendrá dos tipos de voluntarios, el caritativo y el de fiscalización y control, con funciones diferentes, pero un mismo propósito. Nuestra compañera Rosalba Escalante está en directo desde el Palacio Nacional y nos amplía. Gracias, buenas tardes. Así es, y este comité de voluntariado fue creado mediante el decreto 79-21 de fecha del día de hoy. Estará presidido por José Miguel Bonetti e integrado por el ex pelotero Pedro Martínez, Vitelio Mejía y una comisión de notables. El voluntariado dominicano ha llegado a cotas muy altas de organización y eficacia y dimensión gracias a la entrega y mérito de miles de hombres y mujeres que durante mucho tiempo han dado lo mejor de sí mismo a los demás. Nos sentimos muy honrados y comprometidos con esta causa. Esto ha sido un deseo del señor presidente desde el primer día de su gestión de poder incluir a la ciudadanía para cooperar y ayudar a mejorar y preservar el patrimonio dominicano. El presidente Luis Abinader manifestó que con este sistema de voluntariado se instaura un elemento de gobernanza con la sociedad civil. Hoy lo que quiero es que este sea el inicio de que una gran parte del pueblo dominicano que desea ayudar encuentre el camino de cómo hacerlo y lo haga en el municipio donde lo vio nacer. El mandatario también anunció la creación de otros voluntariados para acompañar a instituciones de diferentes áreas. Vamos a crear un voluntariado en cada uno de los hospitales públicos del país. Vamos a crear un voluntariado en cada una de las instituciones de cultura, ya sea museos, teatros. Vamos a crear voluntariados para organizar nuestros parques nacionales. Vamos a crear también voluntariados para que estén y nos ayuden con los politécnicos existentes y con los que vamos a crear también. El presidente Luis Abinader dijo que desde el gobierno se trabajará para poner al alcance los mecanismos necesarios para incentivar la labor de los voluntariados. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias a Rosalba Escalante. Y eso es lo mismo que tenía el PLD, los veedores. Ah, es lo mismo. Que al final del camino no veían nada. No veían nada. Bueno, ojalá que esto sí vean. Si se hace lo que dice la función de esas instituciones, eso es interesante, Edmundo. Sí. Pero fíjate que pusieron gente de la sociedad que son de mucho prestigio, pero ¿qué pasa? Al final no le daban participación, no podían ver nada. Se iban incómodos incluso. Incómodos. Ellos se iban molestos precisamente por eso. Pero sí. Porque no se veía nada. Sí, de verdad el presidente Luis Abinader quiere transparencia
y honorabilidad del Estado, entonces puede ser que ahora funcione. Ojalá que sea así. Mira, el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco de Reservas firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometen a mejorar la cobertura y protección medioambiental de los proyectos sometidos y aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente. Francisco Javier completa la historia. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, y el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Víctor Rojas, quienes explicaron que el convenio garantiza cobertura y protección a los diferentes ecosistemas a través de una estación de servicios de Seguros Reservas que será establecida en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Durante la firma del acuerdo, Rojas destacó que con el convenio Seguros Reservas afianza su labor de responsabilidad social y corporativa en materia de protección de los recursos naturales, mientras que Orlando Jorge Mera resaltó que esta alianza garantiza la sostenibilidad de los procesos de remediación en caso de que determinados proyectos provoquen algún tipo de daño. El respaldo de estas iniciativas que nacen desde acá, desde este ministerio, Seguros Reservas se compromete altamente con toda la nación, con todo el país, con todo el pueblo dominicano, a poder apoyar todas las medidas y todas las acciones tendentes al desarrollo y crecimiento sostenible de nuestra nación. Para asegurar el cumplimiento de la licencia ambiental y el permiso ambiental en cuanto a la ejecución del programa de manejo y adecuación ambiental, el responsable de la actividad, obra o proyecto deberá rendir una fianza de cumplimiento por un monto equivalente al 10% de los costos totales de las obras físicas o inversiones que se requieran para cumplir con el programa de manejo y adecuación ambiental. Como parte del convenio, Medio Ambiente dispondrá de las normas, procesos y políticas operativas para garantizar el establecimiento y exigencia de pólizas y las fianzas necesarias para la expedición de licencias y permisos en el desarrollo de proyectos que impacten los recursos naturales del país. Gracias, Francisco Javier, por ese tema, ese mi tema, el mundo, sí, lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero quiero resaltar... Está activo Jorge Mera. Ha hecho un gran trabajo en poco tiempo. Es verdad. Sí, lo ha hecho. Si tú lo dices, yo te lo creo. Lo ha hecho. Pero quiero decirte, Edmundo, que me alegró mucho una información que vi hoy de parte del Ministerio de Energías y Minas con relación a la instalación en Montecristi en un proyecto, naturalmente con inversión del sector privado, de dos termoeléctricas de 700 megas cada uno, pero con gas natural. Quiero resaltar esto porque esto tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Tú recuerdas que hemos comentado aquí que uno de los propósitos del Estado Dominicano en lo que tiene que ver con el proyecto de desarrollo sostenible era ir eliminando de manera paulatina todas las plantas que tenían que ver con fuel oil, gasoil, con fósiles del petróleo, y gracias a Dios hoy creo que tenemos un 80% la producción energética. Es energía limpia. Bueno, Punta Catalina, que no es energía limpia totalmente. Dañó un poco ese plan. Sí. Pero le dio una generación que le hacía falta al país. Pero ahora... Debió ser de gas natural. Pero sí, incluso se abogó mucho. Y varios, digamos, movimientos medioambientalistas, ecologistas, presionaron mucho para que fuese de gas. Pero el gobierno decidió que fuese de carbón. Pero ahora... Ahí está Punta Catalina, que de alguna manera ha ayudado con el tema de la oferta de generación. Y entonces ahora lo que hay que trabajar para que cada inversión que se haga sea en energía limpia, sea alternativa y sea diversificada. El gas natural es una de las formas de producir en gran escala más limpia que tiene el mundo. Y también hay otras que son todavía mucho más limpias, como es la eólica, la hidráulica, la biomasa, etcétera. Entonces hay que trabajar la fotovoltaica también en la diversificación tendente a la energía alternativa limpia. Entonces, una cosa importante que se van a licitar estas dos plantas, pero no solamente eso, dentro de esta licitación también en el mundo se va a licitar la instalación de un parque que tenga que ver con el manejo del gas. Son individuales, las dos plantas, de manera cada una individual, más el almacenamiento. Con esto se va a crear en todo el Cibao la seguridad
por el desarrollo que lleva y además para cubrir toda la frontera, que tú sabes que con la ley de inversión fronteriza va a hacer falta eso, con la inversión que se va a hacer para el desarrollo turístico. Entonces, eso se llama tener visión. Además, el mundo se van a licitar también lo que tiene que ver con las empresas, que tiene que ver con la transmisión de la energía que se va a licitar y además las subestaciones que tienen que ver con esta transmisión. Es decir, que un gran proyecto, y como te reitero, va a ser con inversión privada, solamente el gobierno va a monitorear, pero toda la producción, transmisión y las subestaciones van a ser instituciones privadas, que esto va a coadyuvar al desarrollo de todo el Cibao. Y eso es muy importante porque para desarrollar la zona fronteriza turísticamente, tienen que mejorar los servicios y precisamente la calidad de la energía en la zona fronteriza no es buena. Primero porque se va la luz y luego porque la energía no tiene la potencia adecuada. Se ve una energía tenue. Entonces, para que todo el sistema, para que se puedan hacer las inversiones en el turismo, también las inversiones en puertos y otros proyectos que hay de desarrollo, es necesario que haya un sistema de energía de alta calidad que permita que llegue una energía, reitero, de calidad y 24 horas a un buen precio. Pero aparte de eso, fíjate que también se está pensando incluso en que con este tipo de inversión que se va a hacer, dos plantas de 700 megas, más otras que hay, entonces el país en unos 4 o 5 años pasaría a tener un excedente de energía. Entonces el plan es venderle ese excedente a Haití, que tiene un gran déficit de energía. Precisamente lo dice eso en la información de hoy, que el excedente se le podría vender a Haití, pero quiero señalarte algo. Tú sabes que también como la zona turística del este es la más importante de República Dominicana, tú recuerdas que también se crearon estas plantas del sector privado y en el este nunca se va la luz porque no dependen de la energía de la CDE, sino que es una energía privada y por eso siempre hay estabilidad en toda esa zona. La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, ProDominicana, Viviana Ribeiro, presentó la guía de exportación del país como herramienta de apoyo para incrementar la participación de empresas y productores del país en los mercados internacionales, donde afirmó que las exportaciones son un vehículo para captar divisas, crear empleos y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Con el lanzamiento de esta guía de exportación, en complementariedad con el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones y la correcta aplicación de políticas de desarrollo productivo hacia las mismas, lograremos un impacto positivo en nuestro objetivo de desarrollar el potencial exportador a través de una inserción competitiva en los mercados internacionales, consone con el objetivo de elevar la productividad, la competitividad y, sobre todo, un tema muy importante, la sostenibilidad. Y no solamente sostenibilidad en los procesos productivos, sino cómo cada vez las empresas deben abrazar el tema medioambiental. La guía se realizó en colaboración con la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, con el auspicio de proyectos de fortalecimiento e internacionalización de las MIPYMES, de la Dirección General de Cooperación Multilateral, DIGECON, y la Unión Europea como parte de las alianzas entre el gobierno y sectores productivos. Las amas de casa han reiterado que no soportan el incremento vertiginoso de los precios de los productos de la canasta familiar, por lo que piden la intervención del gobierno. Wilma Martes tiene una historia. Como muy exagerados y abusivos catalogan las amas de casa el incremento que registran los productos de la canasta básica. Dicen que los alimentos están alcanzando un costo que resulta imposible adquirirlos y poder sustentar las necesidades alimenticias de las familias dominicanas. Dependiendo cómo estén los precios, eso uno come. Porque si están caros, uno comía bien cuando estaban baratos. Y si están caros, uno se come dependiendo cómo uno compre. Creo que está muy mal, porque la gente pobre tiene que comer. Y especialmente todas las cosas están subidas, que no deberían subir. Los hombres también se quejan y algunos dicen que lo que ganan ya no le alcanza para comprar los productos alimenticios.
mientras que los comerciantes advierten que si el incremento en los precios de los productos continúa, solo les quedará ir a la quiebra. Los bloques están caros, vamos a tener que partirlo y hervirlo porque eso no es. Un plátano cuesta 30 pesos. Un plátano. ¿Te imaginas? Un huevo está costando 10 pesos. Mira, eso se vendió a 10 pesos y se está vendiendo aquí. Y la gente está gritando que el grito que no. Los refrescos estaban a 15 y a 20, y ya están a 20, a 25, y a 30, a 35. O sea, tienen 10 y 5 pesos más caros. Ha sido muy exagerado el aumento de los precios. No sé si es que las autoridades están haciendo caso omiso a esto, pero está demasiado fuerte. Yo tengo un pequeño negocio y creo que voy a quebrar. Los incrementos de precios en productos y servicios esenciales se producen en momentos en que una prolongada crisis económica y sanitaria azota a las familias dominicanas a raíz de la pandemia del coronavirus. Gracias, Wilma Marte. Mira, quiero hacerte un pequeño comentario, Edmundo. No sé si tú lo notas, que me recorté ayer. Sí, está como guapichoso, ¿verdad? Tú arregladito. Bonito me pusieron. Pero sí. Entonces, cuando el barbero mío, Luis Manuel, ahí en Gascue, la esposa de él tiene un negocio de vender comida. Y me dice el concho, Eddie, qué lamentable que Luis Abinader, un hombre con tantas condiciones, y no ha tenido control de los precios. Él me dijo a mí, yo no sé por qué, yo no brego con eso, pero él me dijo a mí, Edmundo, que en la pandemia, en marzo, cuando empezó la pandemia, ellos compraban el pollo a 20 pesos y lo están comprando a 70. Entonces yo le dije, ¿cómo bueno, tú puedes? Bueno, pero es un incremento de más de un... 200. No, pero 70. ¿Tú sabes cuánto te da 70? 200, 300, 350%. Entonces yo le dije, ¿cómo tú te haces para los beneficios? Y me dijo, no, esto está insoportable. Cuando voy a la lavandería, donde el sastre, en ese mismo día, me dice el sastre, tú ves ahí al frente, mira, es un negocito que hay que venden comida. La fila llegaba, eso en la Santiago, la fila llegaba que daba dos vueltas. Y ahora con el incremento de los precios, ya no hay fila. Y digo, ¿y por qué? O esa gente vendía en el plato, la comida del día, 150 pesos, y ahora lo subieron a 225. Yo te dije, Edmundo, si uno paga 150 el plato y tú ganas 20 mil, 30 mil pesos, y te lo suben a 225, tú no puedes seguirlo comprando porque ¿de dónde carajo tú vas a sacar no llega. Lo que falta? El falta. Mira, Ramón Alburquerque, que evidentemente... Muy grave lo que dijo Ramón Alburquerque. No, dijo que este gobierno va a durar los 4 años nada más. Si sigue como va, especialmente por que no esté... Él no dijo los 4 años nada más, le va a durar poco. Va a durar poco. Como diciendo que ni siquiera va a llegar a los 4 años. Bueno, pero el tema es que está hablando precisamente del incremento de los precios. Está hablando también de que se ve lento con el tema de... el ataque a la corrupción, está atacando muchísimo a Hito Bisonó, porque es verdad. Sí, él dice que él prometió que cumpla. Tú admiras mucho a Ramón Alburquerque, su capacidad y su preparación. Todo un monstruo. De los hombres que más sabe del país. Un monstruo. Pero en términos políticos, como que no se maneja muy bien. No se maneja, falla mucho con eso. Pero el tema es... Vota la tercera. El tema es que me está preocupando, Eddie, el hecho de que veo... que la verdadera oposición al PRM se lo está haciendo precisamente el PRM. Siempre ha sido así. Dirigentes tan importantes como Alburquerque está dando declaraciones que no son las mejores. Pero bueno, ellos son así. Ahí cabría decir que Dios no coja confesado. Así es. El presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria afirmó que el incremento en los productos de primera necesidad está vinculado a los precios de la materia prima con origen internacional. Nuestro experto Edwin de la Cruz nos cuenta más. El presidente de Confenagro, Eric Rivero Martín, dijo que los incrementos en los productos de la canasta básica están siendo influenciados por los commodities internacionales y aseveró que la forma de enfrentar esta situación es fortaleciendo la producción nacional. Que el problema de algunos productos puntuales es el tema de los aumentos de los precios de los commodities. Llámese bien, aceites, maíz, soya y combustible, que realmente inciden de una forma importante en la producción nacional y en los costos de producción. Lo importante es saber que en el mundo que estamos viviendo, con el tema del COVID, con el tema de las limitaciones que hemos tenido como productores, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, lo importante es fortalecer la producción nacional.
Eric Rivero llamó a la población a abastecerse de los programas populares y vendedores ambulantes que venden productos a menor precios que en los supermercados. En el campo dominicano, pues los plátanos están a precios que oscilan entre 4 y 6 pesos, 7 pesos. O sea que el llamado es al pueblo dominicano que sepa también dónde comprar. Si tú dices que hay camiones en la calle, pues hay que seguir fortaleciendo los planes del INESPRE, hay que seguir fortaleciendo los mercados populares para que pueda pues esa oferta llevar a que pues el comercio normal se sustente en los precios que deben ser y en los precios reales que tienen a nivel de campo. El presidente de Confenagro habló luego de la firma de un convenio de cooperación con el director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez González, con los fines de mejorar la seguridad en las distintas zonas rurales del país. Gracias a Edwin de la Cruz. El ministro de Agricultura, en coordinación con el Banco Agrícola, trabaja en un plan para canalizar el pago de casi 1,000 millones de pesos que adeudan a productores de banano de Mao y Montecristi, cuyas cosechas fueron afectadas por fenómenos atmosféricos. Limber Cruz, ministro de Agricultura, se reunió en Valverde con representantes de la Asociación Dominicana de Productores de Banano en compañía de Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, donde dijo que la deuda de los banaderos será refinanciada, pero les advirtió que tienen que pagarla. El Banco Agrícola está haciendo lo que tiene que hacer. Y haciendo esa ficha individualmente vamos a llegar. Quizás muchos de ustedes, ¿y cuánto nos va a prestar? ¿Cuánto dinero sea necesario que nos va a prestar el Banco Agrícola? Porque tenemos los fondos. Pero tenemos que hacer un compromiso. Y tenemos que pagar dinero. Porque ese dinero ni es mío, ni es de Fernando, ni es del directorio del Banco Agrícola. Son fondos públicos y tenemos que trabajarlo con la pulcritud y la transparencia que amerita los tiempos. Que dice nuestro presidente que tenemos que ser transparentes. Y un hombre que tiene todo el deseo y que todo lo que el sector agropecuario le ha pedido, nos lo ha otorgado. Durante el encuentro, Limber Cruz también anunció la implementación de varias medidas fitosanitarias en puertos y aeropuertos para evitar la entrada a territorio dominicano de hongos Fusarium T4T detectado en Colombia y que representa un peligro para las cosechas del rubro a nivel mundial. Agregó que se colocará el primer arco fitosanitario en el puerto de Manzanillo, en la bahía de Montecristi, donde llegan barcos de Colombia. Para usted evitar distorsiones mentales, debe tener estabilidad económica. Para tener estabilidad económica, debe dominar el lenguaje económico, si no fácilmente que lo debaratan. Para aumentar su léxico económico, pasamos al diccionario económico con Jennifer Peña. Ciudad-estado. Un estado es independiente cuando comprende una única ciudad con soberanía sobre el territorio circundante. Las ciudades-estado más famosas son las de la antigua Grecia, como Esparta, Atenas y Tebas. Aunque la mayor de las ciudades-estados existieron primero como monarquías, a lo largo del tiempo desarrollando sistemas políticos alternativos como las aristocracias, las oligarquías y democracias.